Problema número uno, la suma, dice el problema, la suma, ¿qué voy a sumar? Voy a colocar aquí más. La suma de tres números consecutivos, son tres números consecutivos, por lo tanto, si uno es x, su consecutivo será x más 1 y el siguiente consecutivo será x más 2. Así tenemos la suma de tres números consecutivos. Me indican que esa suma es 105. Lo igualamos a 105 porque me indican que es, por eso colocamos la igualdad, 105. Hallar el mayor, que en este caso sería x más 2. Sumamos los x, tenemos 1, 2, 3, me daría 3x. Luego sumamos el 1 con el 2, lo cual me daría 3 igual a 105. En este caso, el 3 que está sumando va a pasar al otro lado restando, por lo tanto me daría 102. El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir, lo cual vendría a ser igual a, cogemos el 10, me daría 3, sobrando 1 y me daría 34. Pero a mí me solicitan el mayor, que es x más 2, lo cual vendría a ser igual a 36, y esa sería la respuesta al problema número 1. Vamos con el problema número 2. Comenzamos. El triple. ¿Qué es el triple? El triple es multiplicar por 3. El triple de un número. ¿Conocemos el número? No lo conocemos. Ahí tenemos el triple de un número. Disminuido en 20. Menos 20. Equivale. ¿Equivale qué es? Igualdad. Al número aumentado en 8. El número aumentado en 8. Pregunta, ¿qué número es? Por lo tanto, vamos a pasar las variables para un lado. Tenemos x por este lado, 3x por este lado. Pasamos las variables para el lado del mayor. En este caso, x pasa al otro lado restando y me daría 2x. Menos 20, que tiene signo negativo, va a pasar al otro lado con signo positivo y me daría 28. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y finalmente me daría 14. Y ese es el número que estamos buscando en el problema número 2. Problema número 3. ¿Cuál es el número? ¿Conocemos el número? No lo conocemos. Colocamos x. Que excede menos a 72... tanto como es igualdad, es excedido por 158. Es decir, el número es excedido por 158. Excedido es una resta. El número es excedido por 158. Menos x, pasa al otro lado con signo más, y me daría 2x. Menos 72, pasa al otro lado y me daría 230. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y me daría en este caso 115. El número del cual estamos hablando en el problema 3 es 115. Vamos con el problema número 4. Dividir 70 en dos cantidades. Recordemos que al indicarme que debo dividir 70 en dos cantidades, hacer esto no es lo correcto, ya que no me indican que son dos cantidades iguales. Si me indicase que son cantidades iguales, sí dividimos entre dos. Pero no, tengo que dividir 70 en dos cantidades, por lo tanto 70 es igual a la suma de dichas cantidades, las cuales desconozco y por ello les coloco dos variables, x y y. Tal que una es 10 unidades mayor que la otra. Es decir, una, escojamos por ejemplo x. X es 10 unidades
mayor que la otra, es decir, x es y más 10. ¿Por qué? Porque es 10 unidades mayor que la otra. En este caso, la otra, que es y, se queda tal cual, igual a 70. Desarrollamos, y más y me da 2y, 10 que está sumando pasa al otro lado restando, me daría 60, en donde el 2 que está multiplicando pasa a dividir y me daría 30. En este caso me están preguntando por dar como respuesta la menor cantidad. Recordemos que hay dos cantidades, x, y. X es 10 unidades más que la otra, por lo tanto y, que es la otra, es la menor de las cantidades y esa sería la respuesta al problema número 1.